Hola y bienvenidos a todos. Denme un momento, por favor, y ya estamos para iniciar el juego en vivo. Un momento, por favor, y comenzamos. Hola y bienvenidos a todos. Estamos en otra transmisión en vivo de This War of Mine. Ya habíamos transmitido la última vez lo que había ocurrido con nuestros amigos. Tenemos tres personas que son sobrevivientes de la guerra. Y están, pues no digo que atrapadas, pero encontraron un edificio donde se están protegiendo, por decirlo así, de lo que ha ocurrido. Y pues ellos tres están buscando la forma de sobrevivir, ¿sí? Entonces tengo aquí a tres personas, una mujer, dos hombres, y cada uno tiene varias habilidades. Y además, lo que, pues, como cualquier juego de estilo simulación, lo que yo debo buscar es que sobrevivan. Obviamente, tengo que ir a buscar a otros lugares, explorar, recoger recursos. Y lo interesante de esto es que aquí hay un ciclo de día y noche. Yo mismo debo buscar la forma en que, de que ellos deban cocinar, yo mismo debo elaborar las cosas, debo buscar cómo encontrar algunas cosas. También puedo desarrollar armas, aunque hasta el momento no he desarrollado la primera, pero tengo que ir creándolas, porque también hay gente que se va a meter a nuestra casa a la fuerza y posiblemente en algunos casos también tendrán armas y tendremos que defendernos. Es como un juego donde también las decisiones importan mucho. Entonces, sin más preámbulos, creo que podemos ya comenzar. Ya estamos en el día 6. Una de nuestras protagonistas la mandamos a recoger recursos y ya recogió estos recursos. La idea es seguir construyendo algunas cosas que necesitamos. Ella se llama Katia y en este momento, pues como pueden ver, ella tiene hambre y está cansada, ¿no? Porque estuvo toda la noche explorando. Tenemos también a Pable, que inicialmente estaba enfermo, ya en este momento no lo está, pero tiene hambre. Y también a nuestro amigo Bruno, que es buen cocinero, pero que también está cansado y con hambre. Tomando en cuenta eso, vamos a ver si podemos hacer que Bruno cocine y podemos a Pablo ponerlo a hacer algunas cosillas. Vamos a ver si podemos. A ver si podemos hacer ya algo más de material. Bueno, en este momento parece que algo me falta y es agua. No puedo cocinar porque no tengo agua. Entonces, mis amigos se van a ver obligados a comer la carne, creo que cruda. Creo que van a tener que comérsela cruda. Aunque sabemos que no es lo más adecuado, pero tendremos que hacerlo pues con el objetivo de que ellos puedan sobrevivir. Dicen, al menos hay algo de alivio. Aquí como pueden ver, el juego nos muestra los grados centígrados, la hora y el día en que vamos. ¿Por qué nos muestra incluso los grados centígrados? Porque en algún momento podrá haber frío y es. Bueno, alguien llegó. Bueno, es bueno, así que vamos a usar a Katia porque ella es buena para regatear. A ver si podemos pedirle de pronto, por ejemplo, algunas cosas como agua. A ver qué. Recuerden que pueden suscribirse, recuerden que pueden participar en el streaming dejando su comentario. Bueno, veamos qué tiene nuestro amigo.
Bueno, esto es todo lo que tenemos yo y mis compañeros de aquí. Tengo un oso. Estos osos, no sé para qué son, son juguetes. No sé si los puedo usar, pero por lo menos de pronto nos puedan servir porque son como ítems raros que podemos cambiar y nos pueden dar muchas cosas por ellos. En este momento, creo que lo que más necesito. Estos son balas, pero no tengo armas. Son libros. Y agua, agua, necesito agua. Vamos a ver qué pasa si me dan agua, si le pido agua al señor. Vamos a pedirle todas las posibles cantidades de agua. Y él nos dice que podemos darle por eso. Entonces intentemos darle a cambio el oso, a ver. Un oso. Con eso no vale, algo más. Pero bueno, démosle pues dos osos porque qué más. Listo. ¿Qué más tiene él? Una ganzúa. Creo que nos podría ser útil, pero no sé de por qué podría cambiársela. Porque pues tengo bastantes cosas. Bueno, démosle la ganzúa y a cambio démosle algunas hierbas. Listo, por una hierba nos da una ganzúa, eso está bien. Y veamos por qué más nos puede dar lo que tiene. ¿Esto qué es? Comida enlatada. Si le pedimos un libro, será que. Veamos. Démosle más hierbas, a ver. Listo. Perfecto. Dos hierbas y dos osos de peluche a cambio de ese de agua, una ganzúa y un libro. Entonces, de trato hecho, amigo. Y adiós. No se asome ni por acá. Pable no ha comido, vamos a hacerlo que coma. Y bueno, recordemos que hay algunos lugares acá que necesitaban ganzúa. Creo que uno de esos es estos. Entonces vamos con Pable y vamos a abrirlo. Vamos a ver. ¿Por qué no sube? ¡Ah! ¡Qué interesante! Mire cómo se cuelga. No me había fijado que podía hacer eso. Vamos a ver si podemos abrir con la ganzúa ese lugar y explorar qué es lo que tiene. Mientras tanto, vamos a Katia a que descanse. Y a Bruno, nuestro cocinero, vamos a ver si podemos elaborar algo interesante. Algo nuevo. Que alguien llegó, esperen, alguien llegó. Oh, registrado, objetos. Miren lo que encontramos. Más ganzúas. ¿Qué más? Ganzúas. Hierbas. Azúcar. Ah, y libros. Bueno, pues. Cojamos todo esto, esto nos sirve. ¿Alguien está afuera? ¿Qué me está diciendo el man? Vamos a abrirle porque me parece un poco raro. Porque volvió a abrir si ya le acabé de comerciar con él. ¿Será que necesita algo? Bueno, usemos la otra ganzúa que tengo con Pable. Ah, pero necesita comerciar, ¿no? Pero ya, adiós, despachémoslo. Ah, no, no, no. Use a Katia. Perdón, perdón, Katia. Despachémoslo. Adiós, amigo. Listo. Ahora sí vamos a ver qué puede elaborar nuestro amigo. Y a Pable. Vamos a ver. No sé si hacerlo abrir este armario. O este que está acá abajo. Creo que voy a intentar con este que está aquí abajo. Puede ser muy útil. Ah, no. Esto es para mejorar. No, yo lo que quiero es ver qué puedo hacer. Ah, no, entonces qué herramientas podemos hacer nuevas, una nueva cama o una silla o hacer un filtro. Bueno, pues no sé si lo creo, será que me sirve, pero no he visto que llueva, pero usémoslo porque nos puede servir para recoger agua. Vamos a darle fabricar. Ah, pero dice que es de un solo uso. ¿Será que sí será útil siendo de un solo uso? Vamos a darle fabricar a ver cómo podemos usar el filtro. Denme un momento que voy a hacer una pequeña cosita aquí.
Listo, creo que ya. Bueno, sigamos. Listo, perfecto. Ya nuestro amigo Pable abrió y vamos a ponerlo a recoger todo eso. ¿Y ahora qué podemos, dónde podemos colocar el filtro? ¿O cómo se supone que funciona el filtro? ¿Dónde se coloca? Es que no veo es dónde lo pueden colocar para recoger el agua lluvia. No sé. Veamos a ver nuestras cosas. ¿Dónde está el filtro? Ahí está. ¿Y cómo lo uso? Me gustaría conseguir café, dice la carta que podríamos conseguir café, pero no sé cómo usar esto, el filtro, para depurar agua. Bueno, veamos por ejemplo con Bruno la radio, a ver qué hay en la radio. ¿Qué novedades hay? Cuidado con las bandas de saqueadores que campan por la ciudad. Es mejor cerrar las puertas y quedarse en casa. Interesante. Hay ya saqueadores. Ya ahora sí encontramos saqueadores y eso nos puede ser un problema porque todavía no hemos desarrollado armas. Se han descubierto fosas comunes en la ciudad de Gravia. Los militares han asegurado la zona y niegan el acceso a los periodistas hasta el fin de la investigación. Y ya, música. Bueno, importante lo de las puertas y lo de la información. Vamos a hacer que Bruno descanse. Y Katia, pues, dice que sigue con hambre, pero no sé qué hacer con ellos. ¿Qué podemos más elaborar? Creo que no podemos hacer nada más. Yo creo que voy a terminar que Pable recoja esto y lo abra. Y pues a partir de eso, bueno, ¿por qué no elaboramos otra cama mientras tanto? Bueno, ¿dónde la colocamos? Ya tenemos tres camas, entonces creo que una cuarta cama estaría bien acá. Hay una puerta que tengo abierta y es esta. ¿O no? Está cerrada, no entiendo. No, mentiras, está cerrada. Está cerrada. Vamos a ver qué Pable descubre acá y a partir de eso pues ya lo mandamos a pasar la noche a recoger algo. A recoger más materiales porque estamos mal, mal de materiales. Necesitamos conseguir... Ay, no, también necesitamos ganzúas. Bueno, ya es de noche y... Tenemos que elegir a quién nos vamos a llevar a rebuscar. Recordemos que pues al ser más lejos algunas zonas, pues de pronto nos van a ser problemáticas y también puede que encontremos gente que nos haga daño. Por ejemplo, en el supermercado dice se aconseja prudencia. En la escuela bombardeada, bueno, no dice nada de eso. En casa tranquila tampoco. Chalé en ruinas, no nos dice nada. Dice que acá todavía hay gente. Acá, por ejemplo, dice que necesitamos una pala. No tenemos pala. Dice que acá hay una zona sin tocar. Tranquila de casitas de porches y jardín. Y la mayoría de casas siguen habitadas. Claro, no podemos buscar allí a menos que estemos dispuestos a robar. Pero creo que tendríamos que llevar un arma. Volvamos a la casa abandonada, ya habíamos ido allá, pero hay todavía cosas que no hemos recogido. Entonces intentémoslo, a ver. No, pues no llevemos nada porque no tenemos nada para... Entonces vamos a rebuscar a ver qué más recogemos. Y ya con eso pues tendremos que elaborar lo que nos quede. Veamos aquí, por ejemplo. Yo recuerdo que acá algo nos quedaba la última vez. Piezas de armas. Con esto ya podemos creo que proceder a... Mire, una pistola rota. Si la armamos podemos creo que ya crear nuestra primer arma y poder ir a otros lugares. Y pues
ya podemos también encontrar mejores cosas y podernos enfrentar pues a gente que podría representar un peligro para nosotros. Vamos a recoger todo lo que nos quede posible en este lugar. Bueno, madera, creo que necesitamos más materiales también. Lo que podamos, nos toca recoger ya lo último que queda de este lugar. Todo lo que nos quede, lo que tenemos que llevarnos porque estamos necesitados de varias cosas. Entonces, listo. Ya no hay nada más. Lo interesante del juego es que cuando uno ya ha terminado de explorar una zona y recogido todos los materiales, se derrumba o queda abierta o cosas así. Más materiales y más madera, creo, necesitaremos. Nos toca dejar esa madera y esos materiales para más adelante. ¿Esta puerta yo la puedo abrir o no? Ah, pero está. Está. No podemos abrirla porque no tenemos ganzúas. Entonces, si algo, bajemos. O mejor dicho, vámonos a la salida. Y vámonos. A ver, ¿de qué nos sirve todo lo que hemos recogido? Listo. Día 7. Estamos ya en el día 7. Hemos pasado bastantes días ya. Pero creo que al menos tenemos ya algunas cositas mejores. Como el hecho de tener ya tres camas. Listo, por fin, continuar. Y no pasó nada en la noche. Estuvimos de buenas porque no ocurrió nada en la noche. Entonces, mi amigo Pablo, mandémoslo a descansar y pongamos a Bruno. Yo creo que a Bruno pongámoslo como a cocinar, a ver si puede cocinar algún plato. Y a Katia, a ver si podemos con ella elaborar cosas. Vamos a ver, Katia, qué podemos elaborar con ella. Katia, uff, por fin ya podemos elaborar más cositas. A ver, podemos crear un fogón. Ah, pero ya lo tenemos. Un alambique. Un taller de metal. Dice que nos permite fabricar herramientas como palas que necesitamos. Palancas para forzar puertas, las necesitamos, cuchillos para defendernos y para construir herramientas más avanzadas o incluso reparar armas de fuego. Y yo tengo un arma de fuego para reparar. ¿Esto qué es? Un recolector pluvial. Esto es para recoger agua. Dice que es un artilugio sencillo para acumular y filtrar el agua de lluvia necesaria. Necesaria. No sé, ahí hay un error. Para cocinar y fabricar alcohol sería conveniente construir un par. ¿Por qué un par? ¿Por qué no solo uno? ¿Será que se daña o qué? No sé, estoy indeciso porque no sé si no me alcanzan los materiales para crear el taller de metal. Pero también necesitamos agua para cocinar. Es importante el agua para cocinar. Vamos a darle al recolector a ver qué pasa. ¿Dónde lo podemos recolectar? No sé por qué. No sé si tengo que colocarlo en el techo o algo así. Pues coloquémoslo en una zona por acá alta. Y a nuestro amigo acá pongámoslo a que pueda cocinar. ¿Cuántos platos le alcanzan? No le alcanza para muchos platos, la verdad. Solo nos quedan dos. Solo podemos hacer dos platos. Y eso sí me deja un poco. Un poco. Pues hagamos dos platos para dos personas porque ¿qué más? Y veamos qué más podemos hacer.
Bueno, nuestro amigo ya cocinó. Entonces vamos a hacer que coma uno de los platos. Y ahorita le damos a Katia para que pues ella también, porque creo que hoy Katia es la que va a salir en la noche. Ah, no, espere, Katia, siga, 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 siga instalando la esta, siga instalando la Iquitica. Bueno, el juego hasta el momento me ha parecido muy interesante. El juego es un proceso de simulación de todas maneras. Intenta ser un proceso de simulación en el que estamos en la guerra. ¿Qué dice acá? Ah, tenemos que destilar el agua que se ha recogido. Si colocamos un filtro de agua, nos da cuatro gotitas, por decirlo así, de agua. Pues démosle que nos saquen agua. Bueno, como les decía, el juego ha sido bastante interesante en cuanto nos pone en la piel de unos sobrevivientes de la guerra que están, digamos, pues refugiándose, obviamente, en un lugar pues atacado, bombardeado, pero que poco a poco están construyendo un refugio con las cosas que tienen y que aunque parecen muy rudimentarias, por decirlo así, les están ayudando mucho a ellos a, pues, digamos, a sobrepasar este momento, ¿no? Entonces, como pueden ver, originalmente, para los que vieron la transmisión anterior, originalmente yo tenía esto desocupado. Y poco a poco, digamos, fui limpiando algunas zonas, fui recogiendo material, fui encontrando suministros y a medida que todo eso se va encontrando, pues uno va construyendo el lugar y lo va mejorando, lo va poniendo, entre comillas, más bonito. Es como si fueran unos Sims, pero unos Sims en la guerra, ¿no? De todas formas, creo que no he llegado a la parte más difícil del juego. Creo que me están dando como un tiempo para que yo me adapte. Porque sé que más adelante en el juego aparecerá gente que nos va a atacar para robarnos suministros. Porque así es la esencia de la guerra. En la esencia de la guerra, pues ocurre es que en vez de a veces ayudarnos, nos atacamos, ¿no? Y pues eso es como lo que hace que también sea tan difícil de sobrellevar, ¿no? Hasta incluso en los juegos de zombies se retrata eso, ¿no? Gente que está sobreviviendo ante algo y otros grupos de gente atacan otros grupos para quitarle lo suyo, bueno, etcétera. Bueno, hasta el momento no hay nada más que hacer, literalmente no hay nada más que hacer. Creo que voy a hacer que Katia escuche la radio a ver si hay noticias nuevas. Pero hasta el momento no hay nada más que hacer en nuestro refugio, porque es que casi ya todo lo tenemos aquí. Lo único que nos queda, por decirlo así, es, veamos a ver si recogimos el agua que decíamos. Acá me sale, sigue saliendo 7, no sé si yo tenía antes 7 o no. Pero en la noche nos toca ir y buscar más cosas, porque necesitamos poder fabricar armas. Aunque no debería ser así, pero nos toca fabricar armas. Puedo buscarlo en internet. Bueno, dice la misma noticia, cuidado con las bandas de saqueadores. Veamos si hay otra noticia interesante. Dice, por si la guerra no fuera suficiente, el índice de criminalidad aumenta en Pogoren. No sé si es Pogoren o Pogoren. Hay informes de asaltos y robos a mano armada. Listo, pues ya empezaron los robos y asaltos, así que tenemos que estar más atentos, más pendientes y debemos hacer lo posible por buscar suministros para poder crear armas. Es importante o si no, pues quedaremos pues en una situación vulnerable. Bueno, digamos que nuestros compañeros en este momento ya tienen algunas distracciones, como los libros, por ejemplo. Aunque quiero ver con Katia si hay posibilidad. Voy a poner a Bruno a recoger el agua que está acá arriba. Y con Katia quiero ver si hay la posibilidad de todas formas de crear el taller de. No, no, el taller de metal no está disponible aún, entonces no.
Debemos dejarlo así y que nuestro amigo recoja el agua y irnos a pasar ya la noche a recoger más materiales. Tenemos que pasar la noche a recoger más materiales y ver si podemos ya construir el taller de metal para restaurar el arma que encontramos. El arma es necesaria porque la vamos a tener que usar más adelante. Sí, creo que ya se recogió el agua. Entonces vamos a darle a acabar día y nos vamos a ir. Bueno, Bruno, rebuscar, ¿a quién mandamos? Pues yo prefiero enviar casi siempre a Katia o a Pable por la cuestión de que ellos tienen más espacio en las mochilas, como pueden ver. A Katia la voy a poner a vigilar y a Bruno a dormir. Y voy de nuevo a la casa abandonada. Ahí se me quedaron muchas cosas más para recoger. Entonces vamos a darle. Y vamos a buscar más cosas. A recoger ya lo último que quedó de esa casa. Y ya con eso podremos continuar. Continuar. Ah, no. Hay algo que quedó en esta casa. Y es el armario. Que me toca abrirlo con una ganzúa. No puedo. Abrirlo aún porque no tengo ganzúa, pero apenas la consiga, pues volveré por esa, pa, por esa ganzúa, por ese armario. Esto ya lo hemos leído. Aquí fue donde encontramos la pista de que había un arma en el patio. Vamos a buscar qué más encontramos. Acá hay más material. Pólvora, por ejemplo, para las armas. Aquí tenemos más material. Todo esto hasta que se nos llene la maleta. Vamos a entrar y vamos a ver qué encontramos. Ah, verdad. Para esto también necesitamos abrir la cerradura. Es decir, necesitamos dos ganzúas para poder terminar de explorar totalmente este lugar. Entonces creo que vámonos a la salida y volvamos a nuestro refugio original. Ya solo nos faltan es dos ganzúas y con eso ya arreglamos, exploramos con totalidad ese refugio, bueno, esa casa abandonada, porque yo sé que pueden haber cosas buenas ahí, entonces vale la pena. Hola Nahuel, ¿no anda el micrófono? Qué extraño, voy a ver. Hola, hola, Nahuel, ¿me escucha? Hola, me parece raro que no me escuchen porque está encendido el audio. Aquí lo tengo activo. A ver, ¿me escuchan? Hola, hola. Qué extraño, qué extraño. A ver, a ver. No sé por qué podría ser. A ver, a ver.
eliminar. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Parece que no está tomando el micrófono. A ver, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan?